Muy buenas cuentas regresivas porque finalmente arranca la Champions League. Primer día de partidos, martes, fase de grupo, día uno. Arranca el sueño de los más grandes por ganarla. Si quieren hablar de candidatos, caeremos en que son básicamente los mismos de siempre. El City tiene que estar por encima de un pasito. El Bayern de Munich está ahí, al Real Madrid no se lo puede descontar nunca, pero ya saben lo que pienso. Yo creo que sin más delanteros al Real Madrid se le va a ser difícil. El Barcelona está para competir mejor, pero por ahora tiene que pensar en objetivos un poquito más cercanos. Antes de jugar la final tiene que dar pasos más firmes para crecer con este proyecto y así podemos ir uno por uno buscando candidatos, pero básicamente la historia es la de siempre. Vamos con la previa de algunos partidos del martes, donde arranca la jornada. Juega el Barcelona. El Barça juega contra el Royal Antwerp. Para el Barça es un momento ideal de la temporada. Ha empezado bastante bien, el nivel del equipo está siendo relativamente bueno, las incorporaciones han empezado a jugar realmente muy bien. Yo cancelo, yo Félix, han tenido un gran partido el fin de semana. Ferran Torres está sorprendiendo a todo el mundo. Lewandowski sigue en su rol de cumplir, a veces desaparecer un poco, pero al final de cuentas tiene un 9 de referencia. El equipo y de volantes tiene mucha profundidad y muy buenos con distintas características. Sumado a que, por ejemplo, para el partido de mañana, no tiene que arriesgar ni que apurar Araujo Está tan bien defensivamente. Yo cancelo, Cundé. Christiansen, Valdé y atrás la profundidad que tienen en ese sector del campo que ni siquiera necesita empujar la, la recuperación de, de un central como, o de un lateral como Araujo como para tenerlo. Decía, es un momento ideal de la temporada para el Barça porque arrancó bien y tiene un calendario como para ir ganando confianza y desarrollar este momento de, de la temporada. ¿Con qué se va a encontrar mañana? El Antwerp es un equipo que tiene a Van Bommel como entrenador, que tiene a Overmars como director deportivo, que tiene Alder se van a acordar muchos, aquel del Tottenham, del Atlético de Madrid, como defensa central. Culibali, un chico que salió del Paris Saint-Germain, de quien se hablaba mucho, es el otro defensa central de, del equipo. Y Vincent Janssen, que se lo van a acordar muchos por su paso en Monterrey, otros por lo que hizo en el Tottenham, es el centro delantero del equipo. Eso es lo que tiene el, el Antwerp, parece bastante poco para jugar contra el Barcelona, entendiendo que además, y como si fuera poco, el Barça juega de local. Se puede permitir el Barça y habrá que ver cómo gestiona Xavi los minutos de sus jugadores. Ciertas rotaciones, cierta administración de minutos, sacar jugadores al minuto 60 para, para darle solamente una hora de fútbol y que otros tengan 30 minutos. El calendario les decía y a eso iba. Es eh, benévolo en esta temporada para, para el Barça. Después de este partido contra el Antwerp, recibe al Celta de Vigo, un rival que va a exigir, pero sobre el Barça tiene una diferencia muy grande contra, contra el equipo de Rafa Benítez. Después visita Mallorca, recibe al Sevilla antes de visitar al Porto, visitar al Granada. 22 de octubre, ese, esa semana ya estaría jugando contra el Athletic Club. Juega la tercera fecha en casa contra el Jack Tardones Hasta el 28 de octubre, día del clásico, el Barça no tiene partidos realmente grandes. Sí tiene esa visita a Porto, sí el Sevilla a quien recibe le puede competir un poco más, un poco menos, pero no tiene finales, ni tiene partidos complicados, ni le ha quedado un grupo accesible, ni siquiera en un calendario que lo pueda complicar. No es que tiene partidos difíciles en el medio. ¿Qué esperamos del Barça? Yo creo que no se puede permitir rotar mucho al principio va a salir con la línea de cuatro que mostró contra el Betis en la mitad de la cancha probablemente Gundogan sea titular vamos a ver en el lugar de quién a lo mejor no necesita tanto Ariel Romeo entendiendo que enfrente hay un equipo que se va a defender mucho entonces Romeo que lo que te da son relevos y recuperación a lo mejor en este partido no se lo necesita tanto puede jugar con Frankie de guión de volante central con Gundogan y, y con Gaby por, por las bandas como interiores y, y me parece que el tridente, por lo menos dos de los tres, no se tocan. Yo Félix va a jugar, creo, y Lewandowski juega. Habrá que ver quién es el tercero, porque ya vimos que jugó Ferran, ya vimos que, que puede jugar la Minjamal, obviamente que está eh, Rafinha también. Tiene en este momento muchas alternativas el Barça, es candidato, debería ganar sin problema su partido. Si seguimos recorriendo lo que pasa mañana, para mí el partido del día es Milan Newcastle. Eh, en cuanto a la paridad, en cuanto a lo que se juegan en el grupo de la muerte, recuerden que también juega Paris Saint Germain contra Dortmund, que para mí debería ser el otro partido del día. El eh, Milan viene totalmente lastimado del partido contra el Inter. Eh, yo había hecho la previa, de alguna forma no había dicho que lo iban a golear porque no me lo imaginaba, pero sí las fortalezas del Inter. Creo que se, se complementaban muy bien con las deficiencias que tenía el Milan en cuanto a dejarle la, la, las bandas para contragolpear y para hacer vertical. Y Turama ha jugado un, un gran partido. Pero no me quiero meter en aquello. El Milan arrancó bien la temporada y ahora, o medianamente bien y ahora, esta derrota, esta goleada humillante ante el Inter, ha puesto muchos cuestionamientos sobre Pioli y sobre este proceso. Pioli, en principio, estaría tomando un par de decisiones. Una. Sentar a Reinders y poner a Povega no me gusta. No creo que Povega sea un jugador para Champions League y mucho menos para un partido grande. Entiendo que puede pensar que Povega le da más pierna fuerte, presencia física, recuperación de la que te puede dar Reinders, pero Reinders es, es salvo que tenga algún problema físico, es. Es sorpresa, es cambio de velocidad, es mucha, es mucha movilidad y el equipo la necesita. Y otra variante que se habla y que se analiza a esta hora con el Milan es la de sacar como titular a Chubuese en el lugar de Pulisic. Y esto tiene que ver con que Chubuese, entre otras cosas, primero está más fresco, segundo, tiene recorridos más largos para defender. Creo que el Milan eh, está preocupado después de los cinco goles que, que recibió ante Newcastle de no, de no quedar muy expuesto y entonces toma algunas decisiones como no para pasar a ser defensivo ni mucho menos, pero sí si las termina por tomar para ser un poco más cuidadoso. Tonali ha hablado, le ha, le ha tocado a Tonali ir cambiando de a poco el discurso. Él se fue de, con lágrimas, el papá es hincha fanático del Milan, de hecho, no se anima a decir por quién va a hinchar el papá en el partido de, de mañana, y espero que tenga por lo menos un corazoncito para mí en, en algún momento, porque sabe que, que el padre es hincha fanático del Milan. Tonali, su sueño era quedarse a hacer toda su carrera en el Milan, y el mercado y estas situaciones con las cuales estamos aprendiendo a vivir y a, y a convivir lo obligaron a salir al Newcastle. Lo que pasa es que el Newcastle se ha encontrado con un buen proyecto, con un buen equipo, con, con, con un equipo que tiene una idea muy clara. Hay que darle mucho más reconocimiento a lo que está haciendo Howe como, como entrenador, porque el equipo es, es dinámico, tiene muchas alternativas, mueve rápido la pelota. Creo que ese va a ser el primer y el principal problema que el Newcastle le va a generar al Milan, la velocidad en la cual Newcastle mueve la pelota. También es cierto que puede quedar expuesto Trippier es un lateral que va permanentemente al ataque, Tonali seguramente va a jugar en la mitad de la cancha y tiene Jugadores de mitad de cancha para adelante que son decisivos e importantes. Caso Almirón, que viene con una carga de partido, pero ya todos sabemos lo que te puede dar Almirón arrancando por banda con, con esa zurda y esa capacidad de, de llegada, eh, de remate, de definición, la velocidad de Isaac, que es peligroso en, en las transiciones y en el juego de, de, de velocidad. Es decir, es el Newcastle un equipo sin mega estrellas. Pero muy completo, de mucho juego, muy sólido, de ideas muy claras, con defensas centrales realmente eh, experimentados, fuertes, muy importantes en, en el juego aéreo. Eh, tiene muchos recursos el, el Newcastle. Yo creo que el Milan tiene que sacar el corazón y que juega en casa y que en esta Champions eh, tendrá que salir a buscar el partido entendiendo que está en un grupo realmente difícil y que se tiene que jugar, no diría que buena parte de la clasificación acá, pero... Eh, en un grupo donde, donde está todo tan parejo arrancar cediendo muchos puntos en casa sería un problema para el Milan así que lo voy a poner me parece un poquito por encima del Newcastle pero veo que ese partido está realmente bravo realmente difícil el Paris Saint Germain juega contra el Dortmund para completar ese grupo el Manchester City juega contra el Cervena sevda qué problemas que tengo con este equipo el ex estrella roja eh, al Manchester City le sobra para este partido. Ni, ni, ni vale la pena entrar mucho en el, en el análisis. Lo que sí vale la pena ver cuánto puede rotar Guardiola. Si sigue con esta situación de poner a, a Julián y a Haaland juntos a, a jugar en, en la parte ofensiva del equipo. Eh, tiene alternativas, tiene mucho para crecer. Le, le viene bastante bien este partido. Y el grupo en general, porque juega contra el Young Boys y el Leipzig, por el otro lado, está realmente muy cómodo. Y eso es lo que básicamente presenta mañana la Champions. Además, hay un Lazio Atlético de Madrid que también está precioso. La Lazio tiene. A su favor, a Sarri, eh, un, un gran entrenador que tiene muy claro cómo, cómo tienen que jugar sus equipos y cuál es su idea. En contra, el momento del equipo, no está jugando bien la Lazio, ha arrancado la temporada realmente mal en cuanto a resultados y algún funcionamiento. Es verdad que le ganó al Napoli y que no es poco, pero había perdido los primeros partidos, ahora volvió a empatar y a, y a dejar puntos en, en el camino. Es decir, no está bien la Lazio y eso lo, lo, lo puede sentir. Enfrente, un Atlético de Madrid que me parece está un poco mejor en el arranque de la temporada, aunque ya lo hemos visto, eh, viene de perder con el Valencia por tres goles. Es decir, el, el buen arranque termina chocando contra el Valencia. ¿Qué podemos esperar en cuanto a alineaciones? Eh, la Lazio tiene el plantel a disposición, tenía que anotado Provedel al arco, seguramente Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini en la línea de cuatro. Genduzzi que ha llegado en este mercado, Cataldi y Luis Alberto en la mitad de la cancha. Cataldi finalmente se adueñó de ese, de ese lugar después de, de años y creo que tiene un gran tridente de ataque que es Felipe Anderson, Immobile y Zakañi. Ustedes, los que siguen esta canaleta hace mucho tiempo, saben que eh, en este canal tenemos debilidad. Una por Sarri y otra por Zakañi. Es de los jugadores que en este canal se les rinde pleitesía y se les ama con locura, así que habrá que ver qué pasa con, con ese tridente. El Atlético de Madrid no tiene a la Lamar, que, 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 que va a ser operado, Oblak, Savic Bitzel hermoso, la línea de tres centrales, con Bitzel otra vez jugando de, de último hombre. Molina y Riquelme por las bandas. Nahuel Molina ya ha regresado de la selección y ya, y ya ha descansado. Va a ser titular seguramente. Mitad de cancha con Llorente, Barrios y Saúl porque no está Lemar. Muy probablemente Saúl pueda jugar de, de interior por izquierda. Y Grisman Morata que están en un muy buen nivel ambos y que, y que tienen mucho para probar. Se me hace un partido realmente interesante. La Lazio lo va a salir a buscar. Sarri no sabe jugar otra cosa. Sarri no, no sabe... Salir a que su equipo especule, a que se cierre y contragolpee, a que defienda y espere su momento. Los equipos de Sarri quieren ser protagonistas y, y les gusta ser protagonistas a partir de, de tener la pelota, de moverla rápido, de darle dinámica. Tiene Luis Alberto su gran conductor, tiene un buen tridente de ataque. Tiene laterales que medianamente pueden construir tanto o, o pueden llegar. Marusic por derecha y, y Pellegrini por izquierda son laterales que, que le van a dar profundidad. Y enfrente, este Atlético de Madrid que tiene. Todavía resolviendo situaciones por banda izquierda, con Riquelme utilizando el lugar de Carrasco. Si juega Saúl finalmente en lugar de Lemar, habrá que ver qué le da y cuánto le da Saúl, porque ya sabemos las idas y vueltas que ha tenido en, en, en este equipo. Pero esperamos lo de Simeone, un equipo que arrancando la Champions de visitante. No digo que va a ir a encerrarse, pero sí va a plantear un partido con mucha presencia en la mitad de la cancha, un partido muy difícil, donde no va a fluir por querer tener la posesión y manejar la pelota eh, todo el partido, ni mucho menos. Partido realmente apretado, me cuesta hablar de un, de un candidato, yo creo que sí si tengo que decir uno voy a ir a penitas por la Lazio, pero porque creo mucho en Sarri y en su fútbol y creo que al final de cuentas se puede imponer. Es verdad que hay un riesgo con el fútbol de Sarri y es que. En la Champions, cuando, cuando todo vale tanto porque el, porque el recorrido es tan corto, porque perdés puntos en casa y te podés quedar afuera muy, muy rápido, eh, entender el juego y aplicar otros sistemas, otras formas, eh, entender los momentos de los partidos también es parte de ganar. Y en eso, Simeone creo que le lleva una ventaja a, a Sarri. Pero, repito, el fútbol de Sarri. Tiene acá un fanático. Feyenoord juega contra el Celtic por ese mismo grupo. Ya hablamos del grupo de la muerte. Ya hablamos de John Boyce contra Leipzig en el mismo grupo del Manchester City. Y el Shakhtar juega contra el Porto en el grupo donde está el Barcelona contra el Antwerp. Esa es una... No diré una final porque es el primer partido. Pero ese Shakhtar contra Porto es un buen primer partido. Porque da la sensación que en ese grupo debería clasificar el Barcelona y uno de estos dos equipos. Entonces... Arrancar jugando entre ellos, sabiendo que son los que pueden definir por el segundo lugar de, del grupo será realmente importante. Les quiero recordar que mañana, una hora antes de los partidos, de, de la segunda hora de partidos, no voy a decir horarios porque ya cada uno sabe en, a qué hora son los partidos en su país y, y me metería en una locura. A primera hora, primer turno juegan Milan-Newcastle y juegan Young Boys contra el RB Leipzig. Cuando estén jugando esos partidos ya en el segundo tiempo y cuando falte una hora para que arranque el resto de la jornada con nosotros los otros seis partidos, ahí vamos a meternos en vivo en la canaleta de YouTube. Así que espero que nos acompañen, que se sumen. Vamos a terminar de ver el partido del Milan contra el Newcastle juntos para, para ir comentándolo de a poquito y vamos a ir metiéndonos en el resto de la jornada, ya teniendo alineaciones confirmadas, viendo qué decisiones han tomado los técnicos, qué rotaciones qué idea pretende imponer cada uno en, en su partido. Iremos analizando todo esto mañana, repito, para que lo tengan en cuenta y ojalá se puedan sumar una hora antes de que arranque la segunda tanda de, de partidos, el grupo grande de partidos, en el canal de YouTube. Ahí los espero a todos para sumarse al vivo y, y empezar a meternos en la Champions. Les mando un saludo muy grande. Espero que puedan dormir porque mañana vuelve la Champions y eso pone nervioso y le quita el sueño a cualquiera. Pero tranquilos que es la primera fecha.